La Plaza San Martín fue el escenario principal de la ciudad desde su nacimiento hasta la actualidad. Hacia 1880, Cañada de Gómez contaba con las plazas República y Argentina, ubicadas al norte y al sur de la estación. La misma contaba con un par de habitaciones, techos de tejas, y era solamente de un piso. El 1 de mayo de 1886, la locomotora Córdoba inauguró el tramo que unía Rosario con la localidad de Tortugas. El 25 de mayo de 1910, cuando se celebró el centenario de la Revolución de Mayo, se inauguró el busto del general José de San Martín y se la rebautizó con el nombre del Libertador. Cinco años más tarde, se embellecieron los jardines y se derribaron tanto los pilares como las verjas, construidas a fines del siglo XIX. El mástil se inauguró un 25 de mayo de 1939, con la presencia del gobernador Manuel María de Iriondo. En ocasiones el clima castigó a nuestra querida plaza. Asimismo, no faltó la visita de la nieve al paisaje lugareño. La plaza fue testigo silenciosa del caminar de personajes políticos como Roca, Frondizi, Illia, Alvear y Cámpora. También de las figuras de la escena, la música o intelectuales que pasaron por las salas locales. En 1955, un grupo de personas derribó el histórico busto en memoria de Eva Perón. Un vecino lo encontró y protegió hasta 1973, que se restituyó a su lugar. Para los festejos del Bicentenario, la plaza se remodeló totalmente. Se instalaron nuevas luminarias, baldosas y juegos infantiles. La base del busto al general San Martín fue recubierta con mármol y se hermosearon sus monumentos. Hoy es orgullo de los cañadenses, donde el color de los jacarandáes y el brillo de sus luces hacen de ella un lugar para enamorarse.